Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolana de televisión. Hoy es miércoles 22 de enero del año 2014. Vamos a dedicar nuestro programa a conversar con el protagonista de la noticia económica y política, sin duda, del día de hoy, que seguramente va a seguir generando polémica, debate y necesarias aclaratorias respecto a distintos puntos de vista que se han manifestado. Es el ministro del Poder Popular para Petróleo y Minería, vicepresidente del área económica del Gabinete Ejecutivo, Rafael Ramírez. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí, ministro. Empecemos con lo que fue el corrillo el día de hoy. ¿Se trata de una devaluación lo que usted anunció? Si no es una devaluación, ¿por qué piensa que fue asumido como una devaluación por una parte del país? Gracias, Vanessa. Yo creo que el día de hoy el protagonista fue nuestro gobierno con un conjunto de decisiones que, bueno, a través de la vicepresidencia económica se visibiliza. Y yo pondría el tema de lo general a lo particular, porque si no, simplificaríamos la discusión. El presidente Nicolás Maduro, cuando hizo su mensaje a la nación, habló de que este va a ser el año de impulsar, establecer e impulsar el nuevo orden económico. Un nuevo orden económico que va hacia el socialismo y que, bueno, está contemplado en nuestro plan de la patria. Pero él habló que estamos convencidos de eso, que en paralelo a esa labor de creación, de transformación, tenemos que ir a una tarea de equilibrios. Entonces quisiera entrar en un primer concepto que el presidente expresó en su mensaje y que es parte de nuestra agenda de trabajo, es la obtención de equilibrios necesarios para abrir un nuevo orden económico. Entre esos equilibrios, uno de los más importantes que nos está impactando muchísimo es el equilibrio necesario en la administración de las divisas. Por eso el día de hoy nosotros hicimos público un conjunto de decisiones, temas que se estaban trabajando, y el equilibrio necesario en el manejo de nuestras divisas tiene un instrumento fundamental. Ese instrumento es nuestro presupuesto de divisas, es el Plan General de Divisas. En ese Plan General de Divisas hoy se hicieron los anuncios de cómo nosotros íbamos a jerarquizar, priorizar, a qué le íbamos a dar importancia para el uso de nuestras divisas. Tenemos que ir a un nuevo sistema cambiario. Es un sistema cambiario donde vamos a tener un dólar, una tasa preferencial a 6.30 para el 80% de los insumos de las necesidades de nuestra economía nacional, y una banda que va a estar marcada por una tasa que la pone el sistema SICAD, donde en esa banda vamos a trabajar el 20% de lo que existen como necesidades de nuestra economía. Entonces realmente no podemos hablar de una evaluación, esa es la matriz del enemigo, digamos. Nosotros, ¿cómo aquí lo calificaría usted? Bueno, un reordenamiento del sistema cambiario. Sí, y un nuevo sistema. Nosotros no nos podemos quedar bajo el chantaje de que nos quedemos estancos en una posición, que nos quedemos inermes frente a una situación que obviamente nuestra economía está sujeta a una guerra económica. Uno de los factores fundamentales de la guerra económica contra nuestra economía es el mercado paralelo, es el ataque a nuestra moneda, y este sistema de banda es una medida para proteger a nuestro pueblo de ese ataque a nuestra moneda y para establecer una racionalización de cómo usamos nuestras divisas preferenciales. ¿Este sistema piensa usted que efectivamente va a acabar con ese dólar, ese mercado ilegal? Es un elemento fundamental, porque nosotros dijimos el año pasado que ese mercado paralelo se alimenta de varias fuentes. Una de esas fuentes era nuestro propio sistema de administración de divisas, que tal como lo ha denunciado el presidente Maduro, fue vulnerado, fue infiltrado, fue atacado, fue superado por lo que hemos llamado una burguesía parasitaria, que siempre ha vivido de apropiarse de la renta petrolera. Ese sistema, la primera acción del gobierno en esta segunda etapa de la ofensiva económica fue derribar ese sistema. Se creó el Centro Nacional de Comercio Exterior, ya no existe Cadivi como sistema y se está reordenando eso. Una vez que nosotros tengamos, que sequemos, que logramos neutralizar el que se fuguen divisas, se apropien divisas del pueblo para alimentar el paralelo, ahora vienen otros actores de la economía y entonces tiene que ser un esquema combinado, organizar el propio manejo de nuestras divisas y atacar fuertemente con todo el peso de la ley a los sectores que, a pesar de los llamados consecutivos que se han hecho, se mantienen
atacando y, bueno, en una acción de desestabilización contra nuestro entorno económico. Usted habla de secar el mercado ilegal. ¿En cuánto tiempo piensa que con estas primeras decisiones que se han anunciado se podría llegar bueno, a eso? Bueno, fíjate, con las decisiones que tomamos en este sentido, ya nosotros tenemos este instrumento, el presupuesto de divisas, que va a decirnos exactamente para qué se van a usar y dónde se van a destinar las divisas. Es una organización. ¿De cuánto es el presupuesto en divisas, ministro, para nosotros 2014? Nosotros tenemos disponibles más de 42 mil millones de dólares. Uh-huh. Y digo que tenemos disponibles más de 42 mil porque se presentaron al presidente Maduro tres escenarios del presupuesto de divisas. En todos ellos la premisa fundamental fue mantener, atender las necesidades fundamentales de nuestra economía. Eso puede variar, puede fluctuar, porque hay elementos que estamos pensando para agregar más divisas a nuestro presupuesto que se van a activar sobre todo en la medida que logremos modificar, que ya es un tema que estamos finiquitando, la ley contra los ilícitos cambiarios. Es decir, vamos a abrir también la posibilidad de que al torrente de nuestra economía entre de manera legal divisas, lo que ahora se va a este lo mercado que ahora ilegal. Se va, pero además divisas, bueno, que siempre sean bien habidas, pero que puedan venir a fortalecer nuestro sistema económico. ¿Cuánto podría ingresar por esas vías que se están evaluando? Nosotros tenemos nuestras se estimaciones. Se habló de tres escenarios. Sí, no, tenemos tres escenarios que se le plantearon tanto de el ingreso como de el egreso, cómo lo vamos a usar. Entonces, ese cómo lo vamos a usar también es importante, porque comienza a direccionar hacia dónde queremos que vaya nuestra economía. Nuestra economía y el uso de la renta petrolera tiene que servirnos a nosotros. La planificación de la economía tiene que servir a orientarnos en función de los objetivos y las metas que están planteados en el plan de la patria. Entonces son escenarios que es una combinación tanto de ingresos como de el uso que le vamos a dar a esas divisas, los ahorros necesarios, los equilibrios necesarios en el consumo, la disposición, la activación de los motores productivos. Nos hemos identificado 11 motores de nuestra economía nacional, el presidente las mencionó en su discurso, y vamos a utilizar toda nuestra fuerza y todas nuestras divisas para aumentar y sostener el crecimiento de nuestra economía. 80% se va a mantener a 6.30, es decir, a dólar preferencial, 80% de las actividades vinculadas con la divisa, con el dólar. Sí. ¿Podría describirlas, ministro? Sí. Es decir, ¿qué se mantiene protegido con ese 6.30? Básicamente, ¿qué estamos protegiendo nosotros? Todo lo vinculado a la alimentación, uh-huh. Todo lo vinculado a la agricultura, a la producción agrícola, a los insumos necesarios para la producción agrícola. Todo lo vinculado al desarrollo industrial, los insumos necesarios para fortalecer nuestro aparato industrial. Todo lo vinculado, por supuesto, a la salud, a los medicamentos, a la salud, al equipamiento necesario, todo lo vinculado a la ciencia y tecnología y todo lo vinculado a la educación. Son cinco áreas fundamentales. Algunas tienen que ver con el crecimiento económico, otras tienen que ver con uno de nuestros equilibrios permanentes, que es el tema social, que es una bandera fundamental de nuestro gobierno. En estas áreas, en estas cinco áreas que usted describe, ministro, ¿quién toma la decisión? Es decir, bueno, entonces la ley. ¿Es un particular? No, ¿es no, no. ¿El diálogo del no, gobierno nacional no, con los particulares? No, no, fíjate. ¿Cómo sería? Cuando se creó el Centro Nacional de Comercio Exterior, también se creó la Corporación Venezolana de Comercio Exterior. Entonces, ¿qué establece esa corporación? Nosotros lo que no podemos seguir permitiendo es que defrauden el fisco. Sectores que dicen que van a traer una cosa, que van a hacer esto o lo otro y no lo hacen. De hecho, hay una comisión presidencial que va a investigar todas esas irregularidades. Observamos las imágenes en su sí, momento. Sí, exacto. Pero entonces, la corporación ya preparó, y lo discutimos bastante en la vicepresidencia económica, el Plan Nacional de Importaciones. Es decir, no es lo que cualquier sector quiera traer, uh-huh. sino es lo que nuestra economía, nuestras necesidades y la orientación política de nuestro gobierno decida. ¿El en plan el está sentido, listo ya, ministro? Sí, y lo presentamos al presidente, lo estamos trabajando trimestralmente, y entonces eso me va a orientar. ¿Es medicamentos? Bueno, medicamentos en estos segmentos. ¿Tenemos que proteger la producción nacional de alimentos? Entonces vamos a traer, son de los que no podemos producir aquí. ¿Tenemos que, bueno, fortalecer nuestro sector industrial de manufactura? Entonces tenemos que traer bienes de capital, tenemos que traer repuestos, tenemos que traer equipamiento, todo ese tema, ¿no? Entonces hay un plan, son dos instrumentos entonces. El Plan General de Divisas, uh-huh. que es lo que distribuye las divisas de acuerdo a los ingresos que tenemos estimados, y el Plan de Importación, que es el que indica
No es que cualquiera decide, es el que indica, de acuerdo al estudio que se ha hecho en los ministerios responsables, todo el gobierno y el presidente lo aprobó y por ahí nos vamos a guiar. Entonces, planificación en la economía. Alguien podrá decir, bueno, pero hay otros elementos que no están contemplados en sus prioridades, y que bueno, entonces queremos traerlos, queremos satisfacer. ¿Qué ocurriría en ese caso? Bueno, entonces por eso tenemos el sistema complementario. El SICAD, sí, cómo no, bueno, eso puede venir al país, pero a una tasa distinta. No a nuestra tasa preferencial, porque esas divisas al final, el 97% de ellas, el 96% viene de la renta petrolera, son divisas, son recursos que son de todo el venezolano y que está dirigida por el Estado. Entonces, esos otros elementos no satisfechos con nuestro sistema preferencial, entonces va a la otra banda, que es la tasa que va a marcar el sistema SICAD. Ministro, ese 20%, en ese 20% están incluidas las remesas familiares, están incluidos los cupos en el exterior. ¿Qué más está incluido en ese 20%? ¿Y por qué se dejaron esos sectores para esa tasa variable? Para eso yo quisiera ayudarme a algunas lámparas, para seguir viendo los temas en contexto. Fíjate un tema. Nosotros tenemos acá, no sé si lo puedo... Lo podemos mostrar a esta cámara, ministro. A esta cámara. A la de aquí. Bien. Fíjense. Esto ha sido el comportamiento del uso que le da el sector privado a las divisas de las que dispone la República. Entonces, el 2005, 2006, 2007, 2008, el 2008 fue un año de ingresos muy altos en la economía venezolana porque el precio del petróleo estuvo a 140 dólares el WTI. Después del 2009, fíjate que un año donde el petróleo llegó a 35, se pudieron disponer de 27 mil millones de dólares. 2010, 11, 12 y el año pasado que se dispusieron de 31 mil 841 millones de dólares. Este año se están disponiendo de más, una cantidad de divisas mayor que esto. ¿Y cómo lo usaron los distintos sectores? El sector de importaciones, el sector de Aladi, es este que está aquí. Pero yo quiero resaltar, este sector que está en anaranjado al final... 4.411 en el 2005, 5.064 en 2006, 11.200 en 2007, 9.700 en 2008, 6.300 en 2009, 4.900 en 2010, 5.981 en 2011, 7.222 en 2012 y 8.600. Eso es lo que se llama en la clasificación de Cadivi, básicamente se llamaba otros conceptos, otros componentes, otros conceptos. ¿Qué es eso? Bueno, solo nos llamó la atención, porque en este caso, en el año 2013, es casi la mitad de lo que se dispuso para todas las importaciones de alimentos, medicinas, todo. Bueno, ¿qué es eso? Entonces, uso otra lámina. Eso es... el comportamiento de, aquí está, o sea, la misma parte de arriba, ahora la desglosé. Entonces, ¿qué es eso? Eso es tarjetas de crédito y viajeros, remesas familiares de estudiantes, reaseguros y casos especiales, inversión extranjera, líneas aéreas, pensiones, jubilaciones, el tema consulado diplomático y deuda externa. Entonces, resulta, veamos solo el año pasado, que nosotros por estos conceptos, utilizamos 8.633 millones de dólares. ¿A qué atribuye el incremento paulatino de esos conceptos? No, ministro? Paulatino no, yo lo diría si dramáticamente. Por lo que usted ha mostrado que se ha disparado, ¿a qué lo atribuye? Se dispara, porque bueno, ha habido una situación donde han actuado dos componentes. Uno, es una manera de defraudar el fisco, y viene todo esto de los raspacupos, viene todo esto que en los destinos de viaje hay cartelones, incluso se compra el cupo Cadivi en los distintos países, en todos, no es que solo los países suramericanos, centroamericanos, los países europeos también, hay países donde se raspa el cupo, se defrauda el Estado, hay gente que está autorizada para hacer viajes con distintos familiares y no lo utilizan, pero usan el cupo. Bueno, eso ha consumido 5.175 millones de dólares, parece demasiado, nos parece demasiado sin control. Las líneas aéreas, entonces resulta que como todo el mundo puede comprar pasajes en bolívares, entonces viene gente del exterior que va a otro destino, que ni siquiera viene a hacer turismo a Venezuela, sino que va a otro destino, y compra la conexión en bolívares. Se beneficia de una tasa que, bueno, que es
una realidad en nuestro país. Eso es un tema también que está fuera de control. Y el tema de las remesas, donde se ha hecho un uso indebido de eso, porque existe un cupo de hasta $900 mensuales por persona, y entonces hemos detectado que hay casas, incluso oficinas, que manejan el tema de las remesas y que están defraudando el fisco. El tema que sea, a nosotros nos parece que utilizar 8.633 millones de dólares en estos conceptos ya es un tema en el cual nosotros tenemos que actuar. Por eso en el presupuesto de divisas se sometió al presidente y se aprobó, primero, que este monto baje a 5.000 millones, de 8.633 a 5.000. Esa es la meta para 2014. Sí, y se sacará una providencia a través del Centro Nacional de Comercio Exterior, donde dirá exactamente cómo se ajusta, porque eso depende de los destinos de viaje, los días que va a estar ahí, bueno, todo eso. Y además va por tasa SICAT. Es decir, ¿qué va por tasa SICAT y qué mantiene en Cadivi? Porque no todos van por tasa SICAT. Le preguntamos, antes de aclarar eso, ministro, sí, ¿no se está castigando, penalizando el llevar todas estas áreas a tasa SICAT a la gente honesta? Porque no todo el que hace esto está robando al Estado. No, está bien, pero no se están llevando todas. Están tarjetas de crédito y viajeros a tasa SICAT. O sea, usted va a poder disponer de los dólares. Por eso hemos aumentado el SICAT de... El año pasado el SICAT manejó 1.800 millones de dólares. ¿Cuánto para 2014? 11.400 millones de dólares. O sea, es una cantidad importantísima. Y vamos a vender, semanalmente se estaba vendiendo 100 millones de dólares en el SICAT, ahora vamos a vender 220 millones de dólares cada semana, 50 millones de dólares diarios prácticamente. ¿Qué va a aportar ese SICAT? Las tarjetas de crédito y los viajeros, eso incluye el tema este electrónico, el efectivo que se le da a los viajeros, lo de las líneas aéreas. Además estamos trabajando con el INAC para que se venden bolívares solamente a los residentes en nuestro país. Claro. Cuando alguien viene de conexión, bueno, paga su pasaje en dólares. ¿A tasa SICAT? Sí, a tasa SICAT, sí, que es la otra referencia. Las remesas familiares se va a SICAT, los estudiantes quedan en Cadivi, a tasa preferencial, bueno, porque son estudiantes, porque nos interesa, lo necesitamos. Pensiones, jubilaciones también. El tema consular y diplomático es el funcionamiento del Estado. Los reaseguros pasan a tasa SICAT. Los casos especiales quedan en una tasa preferencial, la mayoría de ellos son casos de salud, y otros conceptos, muy pocos, pasan a la tasa SICAT. Entonces no son todos los sectores, pero se trata de que utilicemos nuestra divisa de la mejor manera posible. ¿A partir de cuándo empieza a regir esto, ministro? Le preguntamos por las personas que pueden necesitar hacer un trámite en este momento. Primero que, bueno, todo lo que ya está causado y el que está afuera, bueno, ya eso funciona como estaba. Pero cuando, a partir de que salga la providencia, entonces inmediatamente se aplica tanto los nuevos topes como el tema de la tasa SICAT. La gente no es que tiene que ir a... El SICAT, yo decía esta mañana, no es un edificio, no es una cosa, no es una entidad. ¿Cómo se accedería? Va igual a como iba a la sede que había, ahora el Centro Nacional de Comercio Exterior, y en unos trámites que esperamos que sean mucho más ágiles, la gente va a poder disponer de su mismo cupo, su misma posibilidad, solo que lo que cambia y lo que va a ser marcado es que cuando se hagan las liquidaciones en la banca, por ejemplo, para tener decreto, es a una tasa que es la que va a marcar el SICAT. Es decir, el trámite va a ser como el trámite que se hacía ante Cadivi, pero con una tasa diferente. Porque ahí se está trabajando y se está optimizando para hacer algo mucho más, que sea mucho más eficaz. Yo quisiera... ¿Cómo evitar la corrupción? Bueno, ahora... Que se han planteado ahora con este nuevo esquema. Primero que nosotros también, con estas decisiones, estamos estimulando otra actitud en lo que es la conducta de nuestra población. Y es un tema de conciencia, ¿no? A mí me impresiona que la discusión en las redes sociales, nosotros sabemos que muchas veces ahí son redes, bueno, a veces se maneja, tiene que ver con el cupo. Eso no es lo que está en discusión aquí. Yo creo que la discusión profunda e importante de este tema es que el Estado, el gobierno, está tomando un conjunto de decisiones. Esta es la menos impactante, hay unas mucho más importantes que estas, orientadas a, primero,
proteger a nuestro pueblo, a toda nuestra economía, de una terrible, terrible agresión económica que existe con nuestro país, contra nuestro país. Esa agresión está fundamentada sobre todo en elementos que están distorsionando nuestro mercado cambiario, están atacando nuestra moneda para empujar la inflación, para empujar el desabastecimiento, para crear una sensación de caos en una economía que tiene sus elementos fundamentales funcionando. Básicamente, el tema de nuestros ingresos están garantizados por nuestra industria petrolera. Lo podemos demostrar aquí. Fíjate que en esta otra lámina es la serie. Fíjate, yo quiero hacer una reflexión acá. Esta ha sido la asignación de divisas en el 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el año 2005 asignamos 22 mil millones y hubo crecimiento económico. En el año 2006, 28 mil millones. Estoy comparando contra el 2013. O sea, mucho menos que el 2013 hubo crecimiento económico. El 2007, 2008 fueron años donde el precio del petróleo se disparó. Después vino el recorte de la OPEP, tuvimos que defender nuestra economía, pero el 2009, que fue un año terrible, que teníamos ingresos de $35 por barril, nosotros asignamos 32.000 y nuestra economía no tuvo problemas. ¿Cuál es el agente externo que está atacando nuestra economía? El mismo que pretende derrocar la revolución bolivariana, el mismo que se activó a raíz de que ¿cuál se es el agravó rostro de ese agente externo? Bueno, ministro, hay que darle rostro porque a nuestro también el pueblo. Presidente Nicolás Maduro le ha puesto rostro interno. Sí, es decir, claro, la corrupción interna. Claro. Mira, Vanessa, tú sabes que nosotros hemos venido dando y nuestra revolución bolivariana se ha caracterizado porque ha sido un proceso donde nuestro país ha rescatado el manejo soberano de sus recursos naturales, ha rescatado una política internacional independiente, ha rescatado los valores del socialismo, ha restablecido los desequilibrios sociales que existían en nuestro país, ha desplazado de manera importante en la conducción de toda la vida nacional a una burguesía parasitaria que durante casi 100 años estuvo enquistado. Nuestra revolución tiene poderosos enemigos y tiene poderosos aliados, nuestro pueblo. Pero entonces, déjame seguir por favor elaborando este tema. En el 2010, 39.800 millones de dólares. 2011 y 12, 43, 44 señales que nos estábamos saliendo de control. ¿Por qué son señales que nos salíamos de control? Veamos lo que liquida Cadivi, lo que liquida Cadivi en el sector privado. En las importaciones, digamos que es lo que podríamos argumentar que sostiene la economía, aunque aquí hemos identificado que hay sobrecostos, hay doble facturación, pero lo que sea, es un segmento que se ha mantenido más o menos en un orden. Pero fíjate cómo han subido esos otros conceptos. Esos otros conceptos me están desestabilizando el equilibrio aquí. Y me está quedando menos dinero. El año pasado tuvimos menos dinero para la importación porque se destinó más dinero para este tema que acabo de identificar. Entonces estamos actuando sobre los dos segmentos. Realmente estamos actuando sobre lo que se importa por el antiguo Cadivi, el Aladi y el Sucre, para direccionar todo hacia nuestro crecimiento y nuestra necesidad económica, que va a una tasa de 6.30, y se está migrando sectores de estos otros componentes, como se llaman, que acabamos de escribir, hacia una tasa SICAD. Es sencillamente una distribución de cómo utilizamos nuestros ingresos para sostener nuestra economía. Esa es la discusión de fondo. ¿Cuándo se publica la providencia, ministro? Que usted dice que todo se mantiene igual. Pocas horas, lo estamos trabajando con... ¿Mañana, pasado mañana? No, es probablemente en los próximos días, pero va a ser muy rápido. Ahora, otro tema. La tasa superior... Unas cositas antes de seguir avanzando, ministro. Para SICAD partimos de 6.30. Sí. ¿Y cuánto es? No, para SICAD no. Disculpe, es un nuevo sistema cambiario. Para los rubros que tiene para bandas, el 20%. ¿Cuál es la banda superior? Para el 80% es 6.30. ¿Para el 20%? Para el 20% la tasa se está estableciendo, una tasa de referencia que se establece a través de un sistema de subastas. El año pasado nosotros dijimos, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que íbamos a regularizar el sistema SICAD para perfeccionarlo. Él ha venido dando una tasa que ha cerrado en la última subasta en 11.30,
Sí, entonces sería como que una banda superior de un nuevo sistema. Es un sistema que va a tener prioridad de esa manera. Pero es un sistema también que va a abrir la posibilidad de que otros actores de la economía, no solamente la renta petrolera, puedan introducir divisas frescas, adicionales a nuestro sistema cambiario. Y entonces tendría esa tasa de referencia también para introducir, es para estimular que ingresen dólares a la economía del país. ¿En qué se va a traducir esto? Vanessa, más allá de la discusión que es en las redes, lo esencial de esto es que vamos a buscar el equilibrio en el tema del sistema de administración de divisas. Tenemos ahora un presupuesto que nos permite planificar en qué gastamos nuestro tema esencial. O sea, nuestro pueblo puede estar seguro de que va a tener los alimentos que necesita, de que va a tener los insumos para la producción agrícola, de que va a tener sus elementos para la vida, las medicinas, medicamentos, materiales. Aquí la gran discusión es, o vamos a pelear por un cupo, o por alguien que vaya a viajar y quiera raspar un cupo, o vamos a guardar las divisas para traer para todo nuestro sistema de salud, nuestro sistema de alimentación y agricultura y para producir más. Nosotros hemos hablado de que vamos a tener 11 motores de la producción. Eso necesita recursos, necesita prioridades, porque eso es más trabajo, eso es expansión de nuestras fuerzas productivas, eso es construcción del socialismo, eso es sustituir lo que estamos ahorita importando, eso es una correcta orientación de política de estímulo de nuestro aparato productivo. Porque la población debería creer en eso que usted describe, ministro, si ahora va a comprar leche y le cuesta conseguirla, va a buscar papel toalla y no lo consigue. Es decir, usted habla de una situación de bienestar, que debería traducirse en bienestar a partir de estas decisiones en materia cambiaria, que en este momento no son reales. Bueno, mira, yo creo que cualquier consumidor nuestro país tiene derecho a dudar. Claro, por supuesto, por supuesto. De allí la confianza. Más allá del debate sobre el raspacupo. Sí, y, sí, está bien. Yo lo que digo es que no reduzcamos la discusión a eso. Ahora, nuestra revolución bolivariana, todo el periodo de nuestro comandante supremo y este periodo del presidente Nicolás Maduro, ha tenido una coherencia extraordinaria. Este es un gobierno del y para el pueblo. Este es un gobierno que atiende los intereses de las mayorías. Este es un gobierno que no está subordinado a ninguna élite ni interés de ningún sector económico, y mucho menos de ningún otro país. Y ese apoyo a la revolución bolivariana se ha expresado, Vanessa, en distintos eventos que ya son parte de nuestra historia. La derrota del golpe de Estado, la derrota del sabotaje petrolero, la derrota de la guarimba, la desestabilización y el año 2013, que fue un año terrible para nosotros, con el fallecimiento de nuestro comandante supremo. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro pasó una prueba extraordinaria, que bueno, que los apoyos se traducen también, tú lo puedes medir de alguna manera también por resultados electorales y avance en la fuerza revolucionaria. Es un movimiento y un gobierno que tiene una amplia credibilidad. Ahora, el tema de cómo movilizarnos todos. Bueno, porque aquí hemos dicho, la guerra económica es la guerra de todo el pueblo. Entonces ahora, lo que no hay ahora es atribuible a la guerra económica o a una supuesta escasez de divisas, pero que es lo que argumentan que sí, otro sector. Por supuesto que esto es atribuible a la guerra económica. A nosotros nos están sacando divisas del país, a nosotros están defraudando al Estado, a nosotros ciertos agentes que manejan divisas y que manejan bolívares, bueno, están inflando y están creando. No hay ninguna condición real de la economía para que exista el paralelo, y menos para que existan esos niveles. No hay ningún fundamento. Mira que lo hemos discutido. Pero existe. Con bastante... Bueno, existe, como ha existido en muchos otros procesos, un ataque contra la economía. Fue lo que pasó en Chile, es lo que ha venido pasando a lo largo de la historia. O sea, el que no cree aquí en la existencia del imperialismo es un ingenuo. Por eso le preguntábamos cuál es el rostro que está detrás de eso. Sí, claro, los intereses del imperialismo, de las transnacionales. Sí, el que no crea en eso, bueno, que dé una mirada a Irak, que dé una mirada a Siria, que dé una mirada a Libia. Eso es una realidad. ¿De dónde salen los dólares del mercado ilegal, ministro? Y disculpe la pregunta, quizá un poco doméstica, más de una persona se la debe estar haciendo. No. Si es ilegal, ¿de dónde salen? Bueno, primero, ¿quién le inyecta dólares del fraude mercado que ha habido a nuestro sistema de administración de divisas? Es un fraude. De esto, de estos raspacupos y de estos mecanismos. Y de las importaciones. Aquí se ha detectado que empresas registran sucursales en Panamá
hacen una adquisición en un país de origen, se lo facturan a su propia sucursal, ahí le ponen una sobrefacturación, un sobreprecio, o no traen el producto o lo traen el doble de lo caro, se quedan con los dólares afuera, los triangulan y entonces después obtienen camiones de bolívares acá, y bueno, eso es una dinámica que nosotros vamos a atacar. Nosotros teníamos que ir a un presupuesto de divisas. Este gobierno está hecho para defender a toda la nación, porque aquí incluso, más allá de las parcialidades políticas, que si nosotros le gustamos o no a un sector o otro, estamos defendiendo a toda la nación, a todo el sector trabajador, a todo el sector honesto que quiere, necesita, bueno, se siente venezolano, se siente esta patria, que quiere trabajar, que es honesto, que es la mayoría. Ojo, nosotros estamos hablando de una mayoría que se ha venido construyendo, sólida, a favor de un plan, un proyecto socialista, un proyecto de la patria que está ahí y está en desarrollo. Pues entonces, pero yo quería venir a un concepto. No se trata ahora solo de la acción del gobierno. El presidente Maduro ha llamado a todo el pueblo a participar en este reclamo. Es decir, aquí los trabajadores tienen un papel importante que cumplir en la construcción del socialismo, en la construcción de la nueva economía. Aquí todos los sectores honestos de nuestra sociedad trabajadora se les ha tendido la mano. Vengan acá, vamos a ver cuáles son los problemas, vamos a aumentar la producción, vamos a ver cómo estabilizamos esto. A nadie que viva y trabaja en este país le interesa una economía que vaya a estar desestabilizada, una economía que esté bajo asedio permanente. ¿Usted diría que está desestabilizada en este momento? No, pero todavía sí está bajo asedio. ¿Se mantiene la guerra? No, todavía no, ni va a estar. Fíjate. Nosotros hemos pasado momentos, desde el punto de vista económico, peores. Cuando el sabotaje petrolero aquí solamente se producía en 23.000 barriles de petróleo, 23.000. Y estos enemigos de la patria pretendieron dar un golpe al corazón, como así lo dijo el presidente Chávez. Y no, al contrario, fue el momento en que nuestro pueblo se movilizó mucho más. Por eso también este es un tema de discusión, porque tenemos que hablar de un tema de conciencia. Conciencia de qué es lo que estamos haciendo, para qué son los recursos del Estado, qué es lo que tenemos que construir, cuál es nuestro futuro hacia adelante. ¿Hay dólares en este momento? Sí. Ministro, porque mire, le preguntamos por la queja perenne de sectores que dicen que no le liquidan los dólares, que no tienen acceso a lo que tienen que comprar. Hay sectores, y lo ha dicho muy meridianamente, claramente el presidente Maduro, hay sectores económicos que pretenden acorralar a nuestro gobierno, ponerlo contra la pared, hacen presión en sus grandes medios de comunicación, que este sector me falta, que aquí necesitamos más dólares. No, no, no. Por eso tenemos el plan de importaciones. Es ese plan el que nos va a reír a nosotros, y el que cree que nosotros vamos a actuar presionados por cualquier circunstancia, no conocen ni a los hijos de Chávez, ni al pueblo venezolano. Nosotros vamos a seguir adelante hacia nuestro plan. En este momento se está, es decir, ¿está parado el flujo de dólares? No, no está. Nosotros estamos ¿están atendiendo? ¿Mintiendo quienes dicen eso? Sí, están mintiendo. Ahora, hay sectores que, por ejemplo, se ha causado una deuda con ellos. Hablemos de ese caso, ¿qué es lo que más dice? Bueno, está bien, vamos a revisar esa deuda. Nosotros, primero, lo que se pudiese haber hecho al margen de la ley no genera ningún tipo de derechos para nadie. Entonces vamos a ver primero si eso está transparente o no. Y luego vamos a discutir esa deuda. ¿Cómo es eso que le debemos hace dos años un sector que hizo una importación? Y nosotros sabemos que ese producto lo vendió en el mercado. Y la pregunta es, ¿a qué tasa lo vendiste? Porque a la gente ya le cobraron a tasa del paralelo. Ahora quieres que yo te dé dólares a 6.30 por eso. O sea, vamos a discutir. Bueno, vamos a discutir, vamos a ver un esquema. Nosotros ahí estamos haciendo un trabajo muy intenso, muy unido, porque ese es un tema que vamos a resolver, pero no puede detener el flujo de la economía. Es decir, lo vamos a hacer un lado. Y con los sectores que estamos identificando y que estamos priorizando como sectores fundamentales en la economía, bueno, vamos a discutir y vamos a llegar a acuerdos. Pues, ¿no? Con estos sectores que están reclamando, ¿se va a investigar? Es decir, esa sería la respuesta. Se va a aclarar todo eso. Se va a aclarar el estatus. Porque nosotros aquí no podemos venir graciosamente a tomar decisiones con recursos que son del pueblo. Es decir, hay toda una legalidad y toda una discusión que dar, y estamos siendo muy, muy escrupulosos en ese tema. Estamos siendo muy claros en que estas cuentas deben estar claritas y nosotros tenemos que estar a satisfacción claros de cuál ha sido la actuación de ciertos sectores, ciertas empresas, de ciertas actividades para poder seguir trabajando con esta gente. Si no, no hay manera. ¿Hay un tiempo para esa revisión, ministro? Eso es una revisión, eso es una revisión que está en proceso. Y ya se han identificado. Yo no sé si hemos podido ver que se han venido suscribiendo los contratos. Sí.
porque va a haber ahora un control previo y un control posterior. Entonces ahora estamos dando divisas en base a una relación contractual. Es decir, yo te estoy dando a ti tantas divisas, pero tú te comprometes a cumplir con este conjunto de sindicatos, sino eso tiene una sanción. Entonces, eso es un sistema que muy rápidamente se está estableciendo, es nuevo, una institucionalidad más ajustada, bueno, y que está orientada a lograr un equilibrio en la administración de todos los recursos que son de los venezolanos. Ministro, hagamos una pausa en este momento. En minutos, apenas minutos, retornamos con esta conversación con el ministro Rafael Ramírez. Ya volvemos. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, conversando esta noche con el ministro del Poder Popular para Petróleo y Minería, vicepresidente del Área Económica del Gabinete Ejecutivo, Rafael Ramírez. Ministro, entre todas las versiones, contraversiones, argumentaciones y contraargumentaciones, siempre sale PDVSA, está PDVSA en el centro de la polémica y el debate. ¿Está quebrada PDVSA? ¿Tiene una deuda tan grande PDVSA como plantean algunos voceros de oposición? Bueno, tú sabes que PDVSA, desde el campo de la oposición, siempre ha sido un objetivo, ¿no? Un objetivo para, bueno, malponer su figura y acabarla como empresa. Mire, vamos a estar muy claros. Nuestra política petrolera, la política petrolera de la Revolución Bolivariana, tiene un éxito que es histórico, es innegable. Nuestra política petrolera ha logrado rescatar para todos los venezolanos la soberanía sobre el manejo de nuestro principal recurso natural en términos económicos, el petróleo. Eso se dice facilito, pero no es cualquier cosa. Nos dieron un golpe de Estado por eso. Tuvimos que nacionalizar la faja. Hemos nacionalizado más de 214 empresas, entre ellos la ExxonMobil, la ConocoPhillips. Y todo eso tenía un objetivo fundamental: rescatar el ingreso fiscal petrolero. Decía en estos días, en una reunión que tuvo el presidente Maduro con los ministros y los 110 nuevos viceministros, una reunión muy, muy importante de trabajo. ¿La de ayer? Sí, la de ayer. Sí, para nosotros el tiempo, la de ayer, exactamente. El segundo objetivo, recordaba el profesor Giordani, de la agenda alternativa bolivariana, era el rescate y el control de nuestros recursos naturales. Eso lo hemos logrado. Y el objetivo de eso está asociado a rescatar la renta petrolera para beneficio de nuestro país. Cuando nosotros subimos la regalía, cuando nosotros ajustamos los impuestos, cuando nosotros tomamos el control operacional con PDVSA de todas las áreas petroleras, en este periodo, desde que comenzó la ofensiva de plena soberanía petrolera, después del golpe de Estado, después de la derrota del sabotaje petrolero, entre el año 2002 y el año 2013, nosotros hemos captado por esa vía 487 mil millones de dólares. Es lo único que explica el que nosotros hayamos tenido recursos para destinar más de 600 mil millones de dólares para lo social. Ahora, en este desarrollo de la política, la operadora es Petróleos Venezuela. Es nuestra empresa nacional. Hay países que tienen reservas de petróleo que no tienen una empresa, que no tienen una empresa nacional, entonces tienen que recurrir a la Conoco, a la Exxon, a la Shell. Nosotros tenemos aquí una gran y poderosa empresa nacional que está al servicio de todos los venezolanos. Sistemáticamente se ataca a la industria petrolera porque, bueno, al decir, es uno de los elementos fundamentales de la economía venezolana. Si eso está quebrado, la economía está quebrada. Bueno, nosotros tenemos... ¿Está quebrada PDVSA? No, y tenemos 10 años contra esa matriz. 10 años. ¿Está sana financieramente? Está sana financieramente. ¿Tiene una deuda enorme como plantea, bueno, incluso? Tiene una deuda manejable para una empresa que tiene un plan de extracción de su producción que pretende llegar a 6 millones de barriles de petróleo. Nuestro país, Venezuela, es una de las últimas provincias petroleras del mundo. En la faja petrolífera de Orinoco, es en las últimas provincias petroleras. Estamos haciendo un trabajo intenso. Ahorita ahí producimos, cuando nosotros la nacionalizamos, se producían 600 mil barriles día de petróleo. Hoy estamos produciendo 1.220.000 barriles día de petróleo. 1.220.000 solamente en la faja petrolífera de Orinoco. Es decir, que esa matriz contra PDVSA es una matriz contra la economía de la nación.
es una matriz contra nuestros equilibrios, pero tienen 10, 14 años, no, realmente 10, 11 años desde que tomamos, desde el mismo momento en que los obreros tomaron el control de Interpetrol y se convirtió en una empresa nacional, comenzaron que no éramos capaces. Nosotros, nuestros obreros, a los cuales saludo, a los cuales siempre reconozco su trabajo, rescatamos esa industria que producía 23 mil barriles, que fue saboteada, a una empresa poderosa que produce 3 millones de barriles. Esa ahora, es la producción al día de hoy, 3 millones. Ahora usted sabe que hasta ese dato se ha puesto en duda. Bueno. Usted lo ratifica. Sí. ¿Te acuerdas que el filósofo decía que producíamos 100 mil barriles de petróleo? El otro decíamos que producía 1 millón. He dicho cualquier barbaridad. Entonces, ¿de dónde vienen los ingresos de este país? ¿De dónde? Porque si tú me dijeras que el sector privado mete aquí 40 mil millones de dólares, yo te diría, bueno, está bien. Pero los mete a la industria petrolera. Un tema muy importante, porque aprovecho tu punto para hablar del tema de la producción y los precios. Sí. Nuestra política petrolera es una política que defiende el precio del petróleo. Es decir, cuando el comandante Chávez llegó acá, el precio del petróleo estaba entre 10 y 11 dólares el barril, porque había una política volumétrica de violación de nuestras cuotas de producción. Si nosotros producimos 3 millones de barriles, no es porque podamos o no producir más o menos, sino porque es que esa es nuestra cuota en el seno de la OPEP. Y la OPEP ha decidido que para manejar un precio de 100 dólares el barril, nosotros deberíamos producir en conjunto 30 millones de barriles. Ese es el acuerdo de la OPEP. Te pongo un ejemplo. En el año 2008, aquí se producían 3.300.000 barriles. Esa capacidad está ahí. Y el precio estaba a 140. Cuando nosotros recortamos 364.000 barriles, es porque el precio había llegado a 35 dólares. Entonces nosotros siempre valoramos qué necesitamos, precio o producción, necesitamos precio. Entonces la variable del precio del petróleo está aquí. Por eso digo que nosotros tenemos escenarios, siempre. Y nosotros estamos trabajando para mantenernos en un promedio que hemos establecido, ha sido un consenso entre los países de la OPEP, de 100 dólares al barril. Ahora, si nosotros nos vamos a poner a violar las cuotas, y si todos los países de la OPEP se van a poner a una política volumétrica, bueno, el precio se va a venir abajo. Entonces, uno de los elementos fundamentales de nuestro equilibrio económico, mientras nuestra economía sigue siendo una economía rentista petrolera, pero en todo caso dependiente, monoproductor, de captar la renta petrolera, mientras desarrollamos otro elemento, que es lo que estamos intentando, tenemos que cuidar el precio. Tenemos que cuidar el precio como un equilibrio necesario. Pero además debo decirte algo. A nuestra revolución se le ha criticado porque hemos creado fondos de ahorro, el Fonden, el fondo chino. Bueno, resulta que en los años más difíciles, cuando el precio se ha venido abajo por razones externas, no todo eso lo podemos controlar en el seno de la OPEP, sino que hay razones geopolíticas, razones de otro tipo. Entonces nosotros recurrimos a nuestros fondos de ahorro, recurrimos al Fonden, recurrimos al fondo chino. La revolución bolivariana ha establecido un sistema económico-financiero que no nos hace ahora tan vulnerables a las fluctuaciones del precio. De hecho, te mostré los números de cuánto se dio para el sector de importaciones en el año 2009, donde el precio estaba a 35. Si hemos podido crear mecanismos para defender nuestra economía, y eso es lo que estamos haciendo con la agilidad necesaria y siempre en el objetivo de ir hacia donde queremos ir, que es el socialismo. Usted sabe que siempre hay una gran especulación también sobre la deuda con China. Al día de hoy, ¿de cuánto es? Mira, el mecanismo con el Fondo Chino es un mecanismo transparente. Por favor, yo le pido al que tenga duda. La Asamblea Nacional puede revisar. La Asamblea Nacional aprueba los acuerdos con el Fondo Chino. Porque la oposición normalmente no lo hace. Bueno, la oposición desconoce a la inmensa mayoría del país, la oposición la desconoce. Uno no deja de sorprenderse como algunos voceros de la oposición parece que estuvieran, como efectivamente están, anclados a su realidad en los Estados Unidos. Bueno, y eso, nuestro pueblo siempre ha dado una respuesta importante y contundente a esa visión de la oposición. Incluso ahí en la oposición es preocupante que existe un duro núcleo del fascismo. Y es un tema preocupante de cara al futuro de nuestra sociedad. Ese es un tema con el que hay que estar alerta. Pero bueno, la oposición, por ejemplo, dice que no conocen nada del Fondo Chino y resulta que es la Asamblea, porque son acuerdos intergubernamentales. El Fondo Chino no es un negocio de ninguna empresa. Es un acuerdo entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Está allí, se puede ver. ¿En qué consiste? Nosotros hemos obtenido créditos a largo plazo de la República Popular China por 36 mil millones de dólares que vamos pagando con petróleo, que se vende a precio de mercado, por cierto que se vende mejor que lo que se vende a los Estados Unidos, porque el mercado asiático no es un mercado de crudos pesados, tenemos menos competidores. Se vende bien, se va pagando, pero ha sido un mecanismo
que ha permitido, así como el Fonden, afrontar proyectos estructurantes en nuestra sociedad. ¿Qué tanto se ha pagado de ese compromiso? De esos 36.000 se han pagado 14.000 millones de dólares, casi la mitad, y ya en muy poco tiempo. No es algo que nos compromete. Nosotros no permitimos que nadie, sea el Estado que sea, vaya a imponernos condiciones o violentar nuestra soberanía. Todo está hecho de acuerdo entre países hermanos. Y a nosotros, cuando muchas veces a nosotros nos critican, pero ¿por qué tú le vendes petróleo a China? Bueno, como dijo Bill Clinton, estúpido, es la economía. Es la segunda economía del planeta. Ya es la primera economía comercial. Es el segundo consumidor de petróleo del mundo. Ya es el primer importador de petróleo del mundo. Y siempre le preguntan por qué se sigue vendiendo a Estados Unidos también. Y también le vendemos a los Estados Unidos, pero además le vendemos a la India. Le vendemos 400.000 barriles día a la India, 600.000 barriles día a China, le vendemos 1.000.000 de barriles día a los Estados Unidos, vendemos al Caribe, vendemos a Sudamérica. Nos hemos diversificado, que era, es y sigue siendo uno de nuestros elementos fundamentales de nuestra política exterior. Ministro, saliéndonos de las divisas, que ya lo vamos a retomar para aclarar algunas dudas. Ministro, el presidente Nicolás Maduro hoy, en un acto de apoyo a la lucha independentista de Puerto Rico, planteó la posibilidad de que Puerto Rico se incorpore a Petrocaribe. Siendo Puerto Rico, teniendo el estatus que tiene, esa relación de colonización con Estados Unidos, ¿cómo se establecería un mecanismo con Puerto Rico? Bueno, que justamente se trata de construir espacios y mecanismos para que Puerto Rico sea libre e independiente. Y ahí tomo tu palabra para decir algo. Nuestra política petrolera y el accionar de Petróleo Venezuela está subordinado a las orientaciones del Estado. Esta no es una empresa que anda por ahí. Esta es una empresa del Estado venezolano. Y tiene importantes tareas que ha cumplido en materia económica, social y en política, en el sentido de defender de manera irrefutable, como hemos hecho la revolución bolivariana y como lo seguiremos haciendo. Volvamos a las divisas. Vamos a las divisas. Ministro, hay algunas preguntas, incluso del entorno inmediato de Venezolana de Televisión. Suponemos que muchas personas se las pueden hacer y tal vez no las hemos aclarado. Claro. ¿Cómo hará la gente para realizar el trámite del cupo viajero? Bien. Lo reiteramos. Va a salir. Esto es muy importante. Hoy estaba preguntándome gente, pero entonces hay que ir al CICAD, hay que estar en la subasta. ¿Cómo hago yo para subasta? Usted no tiene que hacer nada de eso. La subasta CICAT se va a seguir produciendo entre los actores que hacen subasta cuando quieren accesar a los dólares. Eso no va a convertir en un marcador. Se hace todo igual para los viajeros, todo igual, el mismo trámite, quiero decir, en el banco no hay que hacer nada, solo que cuando se liquide es a tasa CICAT, no es a tasa de 6.30. Y nosotros pedimos comprensión a nuestro pueblo. Y el presidente Maduro se ha dirigido a nuestro pueblo. Nosotros tenemos que tomar algunas decisiones importantes. Esta, como te digo, impacta en algún sector, pero digamos, no es la más importante dentro de todas las que estamos tomando. Estamos hablando de construir un nuevo orden económico, de construir el socialismo. Y nosotros, el gobierno, es un gobierno que está apegado estrictamente a los intereses del pueblo, a nuestra constitución y al legado de nuestro comandante supremo, jamás traicionará las esperanzas de nuestro pueblo ni la voluntad manifiesta de ir hacia el socialismo. Entonces, esto es apenas una medida que tendrá resultados en el corto, en el mediano plazo, que no es sola, no es aislada. Vamos a incrementar el tema de la producción nacional. Hemos cometido ahí errores y lo hemos reconocido y lo vamos a rectificar. En el sector agrícola, en el sector industrial, hay muchas cosas que podemos hacer aquí. Se trata de destinar divisas para eso. Se trata de destinar divisas para garantizar la salud. Se trata de destinar divisas para garantizar los alimentos. Se trata de destinar divisas para garantizar la producción, el trabajo, la protección social. Destinar divisas para superar el modelo rentista petrolero. Es una realidad ahorita y Venezuela seguirá siendo una potencia energética, pero queremos superar ese modelo. Ese no lo construimos nosotros, ese no lo impusieron las transnacionales. Y a muchos escritores han hablado sobre este tema a lo largo de nuestro pensamiento económico. Es un modelo que vamos a superar, y lo vamos a superar hacia el socialismo, no para hacer un capitalismo distinto, sino para el socialismo, que es como ha definido claramente el presidente Chávez, el presidente Maduro. Nuestro destino estratégico está en el plan de la patria. Retomamos esa pregunta, ministro. Sí. Antes de entonces la gente no tiene que ir. ¿Va a haber algún tipo de afectación?
bueno, para la población, para las usuarias, bueno, va a haber otra tasa, ¿sí, verdad? Y nosotros no vamos a estimular que la gente esté viajando fuera del país, no lo vamos a utilizar nuestros preferenciales para eso. Claro. Aquí todo el mundo puede viajar a donde quiera, este es un país profundamente democrático y libre. ¿Va a haber alguna restricción, ¿sí?, con los viajes? Porque hasta no, sobre eso ha habido rumores. No, eso no está ahí. Y entonces quieren desfigurar nuestras medidas y quieren poner sobre la mesa otras discusiones. No se trata de nada de eso. Se trata de garantizar las necesidades básicas de nuestro... ¿Sabes tú qué sería muy grave? Bueno, ¿cuánto iba a llegar ese tema de los cupos de viajeros? A 15 mil millones de dólares. Porque si esto sigue así, a ese ritmo. Entonces, dentro de un año, el pueblo nos podría pedir cuentas. Y bueno, pero ustedes no hicieron nada. O sea, ¿cómo es que ahora no hay...? Porque las divisas son finitas. Podemos tener la industria petrolera y todo lo que tú quieras, pero bueno, hay unos recursos que son finitos. Estamos hablando de 42 mil millones de dólares. Ese es un monto. ¿Sí? Nos lo vamos a gastar todo en viajes y compras electrónicas. O vamos nosotros a producir y a garantizar las medicinas, los alimentos. Esa es la gran discusión. Es una discusión que hay que hablar porque es una discusión la que tiene que incorporarse todo el pueblo. Yo entiendo las angustias. Y fíjate que la promulgación de la ley de precios justos va, que va a ser pronto, va a... ¿Tiene fecha? Bueno, está lista. Eso tú sabes, que eso son, eso lo activa todo el presidente. Claro. Es el jefe de la economía, ojo, yo lo dije esta mañana. Aquí nos quieren dividir, fraccionar. Aquí hay un solo equipo de gobierno, un solo jefe de este gobierno, un solo jefe de la economía, y además el jefe de la hacienda pública, constitucionalmente es el presidente de la República. De tal manera que nosotros estamos trabajando para ir a un sistema superior, un nuevo orden económico, un sistema productivo, un sistema donde tenemos que tomar algunas medidas de este tipo, pero no son las únicas medidas que vamos a hacer. Y ¿cuáles son las próximas? Vamos a seguir anunciando. Una es la de ley de precios justos, que ahí lista. ¿Qué es la importancia de esa ley? Nosotros tenemos que llevar a un equilibrio el funcionamiento de nuestra economía. No se justifica los montos que le están cobrando a nuestro pueblo. Entonces nosotros aumentamos los salarios. El gobierno revolucionario ha venido aumentando, el presidente. Oye, mira, eso es un esfuerzo para la economía. Agarramos recursos, lo hacemos, lo metemos. Bueno, nos dicen que todo, pero nosotros siempre los obreros adelante. Entonces restablecemos el salario y llega un sector especulativo, antinacional, y pretende robarle a los muchachos, a los trabajadores, a las amas de casa, su sueldo, por la vía de incrementar sin ningún cálculo, sin ninguna razón. Mira lo que encontramos en la primera fase de la ofensiva. La ley de precios justos, como tenemos control de las importaciones, no puede causar más desabastecimiento, que es uno de los argumentos que se ha esgrimido en contra, va a ser, al fijar la ganancia máxima en 30%. Va a ser una batalla, está bien, nosotros hemos dado varias batallas, y de cada batalla y cada crisis la revolución sale más fortalecida. Fíjate, aquí nosotros vamos a controlar las importaciones. Nadie nos va a poder decir entonces un precio distinto a lo que importa un producto. Incluso lo vamos a decir, este producto está a una tasa preferencial, ojo. Y después vamos a construir, ¿dónde está el problema? El problema está en la cadena intermediaria. Decía el presidente, un campesino produce una cebolla. Sí, cómo no. Bueno, y lo produce un costo y hace tremendo trabajo, tremendo esfuerzo, está fajado con la tierra, con todos los problemas propios de la producción. Y entonces eso llega con un precio mil veces mayor a los grandes centros de distribución, son mafias. Le cambian el precio porque quieren, porque son mafias que actúan contra el interés de toda la sociedad. Entonces, ¿es una batalla que viene? Sí, que estamos dispuestos a darla. Diría que es la próxima, ¿claro?, batalla económica. Sí, es la, el presidente lo ha dicho, en la segunda fase de la ofensiva económica. Vamos a la ley de precios, eso tiene que tener todo el respaldo del pueblo. Todo el pueblo tiene que ser vigilante. Por eso yo insisto, no, esto es un tema del gobierno. Esto es un tema de que es una guerra donde todo el pueblo tiene que participar en el despliegue de esa guerra en defensa de nuestra economía. Y en la recta final, ministro, la otra pregunta, ¿cómo se controla el dólar paralelo, el dólar ilegal? Porque si en la subasta fluctúa el dólar, ¿cómo incide para que este no incremente? No, bien, lo que pasa es que las subastas, claro, hay una subasta, una libre subasta, pero también hay unos criterios, que es lo que hemos dicho. Nosotros hemos conversado con innumerable cantidad de economistas y todo coincide que no hay fundamento económico alguno para que exista ese dólar. Por eso dice, hay un factor político,
alguien está metiendo, como ha sucedido históricamente, actúa, bueno, los actores de eso, ya lo le vamos a seguir dando rostro y lo vamos a seguir enfrentando, no le quepa duda a nadie, porque son ellos o es el pueblo. Entonces, una cosa era secar esas divisas que salían de nuestro propio sistema, ajustar el tema del desarrollo de nuestros proyectos, todo eso que están haciendo con las divisas que damos ahí, y luego ver cualquier actor económico que por razones políticas esté conspirando contra nuestra economía. Entonces es un tema que vamos a discutir, pero ya fijar una tasa distinta y la posibilidad, mira, quiero repetir la cifra, vamos a meter por el SICAT 11.400 millones de dólares. Es decir, aquel actor económico que diga, bueno, no conseguí dólares por Cadivo, ahora por el Centro Nacional. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Voy al paralelo? ¿Lo están robando? Dije, no, un momento, tengo una tasa. No es la preferencial porque entendemos, pero es una tasa mucho mejor que esta tasa especulativa. Entonces puede acudir ahí, va a tener suficientes dólares para acudir ahí, y entonces eso va a ir bajando la presión sobre el paralelo. ¿También hay mucha liquidez? Sí, es correcto. Y bueno, es otro problema, es un problema sobre el que estamos actuando. Ya se tomaron algunas medidas para recoger liquidez, tanto del Banco Central, y van a venir más mecanismos. Entonces todos esos elementos van a confluir en un objetivo que tiene que ver con abatir y vamos a pulverizar el dólar paralelo, y eso es un objetivo nuestro. Eso lo hemos oído varias veces y el dólar sigue allí, ¿me dijo? No, lo he dicho una sola vez, lo estoy diciendo por segunda vez. Voceros de gobierno nacional, lo han dicho varias veces. Ministro, la última pregunta y nos tenemos que despedir. ¿Cómo planifica una persona un viaje si ahora el cupo viajero depende del dólar SICAT y este variará según la tasa del día? Sí, pero entonces lo que te quiero decir que esa variación no es que va a ser una variación abrupto, nosotros no somos locos, nosotros no vamos a conspirar contra nuestra economía. Entonces hay algunos índices, independientemente de la subasta, y también unos índices económicos que tienen que ver con la liquidez, que tienen que ver con un conjunto de factores, que indicarán que esa banda se va a mover en unos niveles razonables. Y nosotros además lo vamos a estar monitoreando, estamos trabajando estrechamente con el Banco Central, como establece la Constitución, la Vicepresidencia Económica, y estamos monitoreando el desempeño de nuestra economía, bueno, y veremos, ajustaremos, esa tasa puede subir, pero esa tasa puede bajar, ahí vamos a ver. Esperemos que así sea. Nosotros ministro, también. Gracias, bienvenido siempre a Venezolana gracias. De Televisión. Gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros despedimos al ministro del Poder Popular para Petróleo y Minería, vicepresidente del área económica del Gabinete Ejecutivo, Rafael Ramírez, y ponemos punto final a nuestro contragolpe por la noche de hoy. Esperamos haber aclarado algunas de las interrogantes, algunas inquietudes que han surgido a partir de las decisiones anunciadas hoy por el ministro Rafael Ramírez, y continuarán los espacios también para seguir dando información realmente veraz a nuestro pueblo. Gracias, como siempre, a todo el equipo de Venezolana de Televisión. Gracias a todas y todos ustedes. Que tengan muy buenas noches. Sigan con nuestro compañero Walter Martínez y su dossier.